Señor, es cosa hecha, el alma del buen hombre llegó. Puedo a mí ver con sosiego, reposará muy satisfecha. Caballero. Dios me guarde. Perdona, más ya es tarde. Aguardad un instante, porque quiero que me expliquéis. ¿Por acaso sois forastero? Años ha, que falto de España ya. Cuando a estas verjas llegué, he encontrado este recinto enteramente distinto de cuando yo lo dejé. Ya lo creo, como que esto era entonces un palacio, y hoy es panteón el espacio donde aquel estuvo puesto. Buen busto el de Mejía. Hola, aquí el comendador se presenta muy bien. Mas cielos, ¿qué es lo que veo? ¿O es ilusión de mi vista, o a doña Inés el artista aquí representa, creo? Sin duda. ¿También murió? Dicen que de sentimiento, cuando de nuevo al convento, abandonada volvió por don Juan. ¿Qué es eso? ¿Aquella figura fue creación de mi afán? Mi espíritu, don Juan, me aguardó en su sepultura. Doña Inés, sombra querida, alma de mi corazón, no me quites la razón si me has de dejar la vida. Soy doña Inés, don Juan, que te escuchó en su sepultura. ¿Con qué vives? Para ti, mas tengo mi purgatorio en este mármol mortorio que labraron para mí. ¿Por qué ven? Mas si cruel, se desprecia tu ternura y en su torpeza y locura sigue con bárbaro. Yo estoy soñando quizás con las sombras de un Edén. Adiós, pies. Y en la ardua lucha en que va a entrar tu existencia, la voz que va a alzar se escucha. Porque esta importancia mucha, meditar con sumo tiento la lección de aquel momento que sin poder evadirnos, al mar o al bien ha de abrirnos la puerta del momento. Alzaos, fantasmas vanos, os volveré con mis manos a vuestros lechos de piedra. Yo soy vuestro matador, como al mundo os bien notorio. Si en vuestro alcázar mortuorio me aprestáis venganza fiera, daos prisa, que aquí os espera otra vez don Juan Tenorio. Duda en mi valor ponerme cuando hombre soy para hacerme platos de sus calaveras, yo a nada tengo pavor. Tú eres el más ofendido, mas si quieres te convido a cenar con pensador. Que no lo puedas hacer, creo, y es lo que me pesa. Mas por mi parte en la mesa te haré un cubierto poner. A fe que a favor me harás, pues podré saber de ti si hay más mundo que el de aquí, y una vida en que jamás, a decir verdad, creí. Pues yo cumplo así, vamos pues, comendador. ¿Por qué te causa pavor? Quien convidado a tu mesa viene por ti. Dios, ¿no es esa la voz del comendador? Siempre supuse que aquí no me habíais de esperar. Dientes, ¿por qué hice rimar esta silla para ti? Llegad pues para que veas. Que aunque te dé en un extremo, de sorpresa no te temo, aunque el último yo sea. ¿Aún lo dudas? No lo sé. Pon si quieres, hombre impio, tu mano en el mármol frío de mi estatua. ¿Para qué? Me basta oírlo de tu boca. Cenemos pues, mas te advierto. ¿Qué? Pero si no eres el muerto, lo vas a salir de aquí. Al sacrílego convite que me has hecho en el panteón, y alumbrar tu razón, Dios asistir me permite. Heme que vengo en su nombre, y es que tras la vida de un hombre hay una eternidad. Que numerados están los días que has de vivir y que tienes que morir mañana mismo, don Juan. Dios en su santa clemencia te concede todavía el plazo hasta el nuevo día para ordenar tu conciencia y su justicia infinita para que conozcas mejor. Espero de tu valor que me pagues la visita. Iré, sí. Medita lo que al buen comendador has oído y ten valor para acudir a su cita. Un punto se necesita para morir con cordura, porque mañana, don Juan, nuestros cuerpos yacerán en la misma sepultura. Busca tal vez mi corazón el cielo, que le busque el más fresco y generoso. La esfinge de esta tumba me ha invitado a venir a buscar prueba más cierta de la verdad que dudé obstinado. Heme aquí, pues, comendador, despierta. Aquí estoy, don Juan, y aquí vienen conmigo los que tu eterno castigo a Dios rogando están. Jesús. Que se va concluyendo tu existencia y el plazo de tu sentencia fatal ha llegado ya. ¿Qué dices? Lo que hace poco que doña Inés te avisó, lo que te he avisado yo y lo que se te olvidó, loco, más el festín que me has dado.
debo volverte, y así llega pues don Juan, que cubierto te he preparado. ¿Y ese reloj? Es la medida de tu tiempo. ¿Expira ya? Sí, en cada grano se va un instante de tu vida. ¿Y solo esos me quedan? Sí. ¿Qué pasa? ¿Y aquel entierro? Es el tuyo. ¿Muerto yo? Un capitán te mató a la puerta de tu casa. Dejadme morir en paz, a solas con mi agonía, mas con esta horrenda calma. ¿Qué me auguráis, sombras fieras? ¿Qué queréis de mí? Que mueras para llevarse tu alma. Y adiós, don Juan, ya tu vida toca su fin, pues en vano todo fue. Dame la mano en señal de despedida. Yo, santo Dios, creo en ti. Si mi maldad es inaudita, tu piedad es infinita. Señor, ten piedad de mí. Ya es tarde. No. Ven aquí. Mi mano segura. Esta mano que a la altura tendió tu completo afán. Y Dios perdonó a don Juan al pie de mi sepultura. Dios clemente, doña Inés. Fantasmas, desvaneceos. Su fe nos salva. Volveos a vuestros sepulcros, pues. La voluntad de Dios es, de mi alma, con la amargura, purifiqué tu alma impura. Y Dios concedió a mi afán la salvación de don Juan, al pie de mi sepultura. Inés de mi corazón, clemente Dios, gloria a ti. Mañana los sevillanos aterrorizarán a creer que a manos de mis víctimas caí. Mas es justo, desde aquí al universo notorio, que me abre el purgatorio. Punto de penitencia, al Dios de la clemencia, es Dios de don Juan Tenorio. ¡Chen! Wait. ¡Action! Pues señor, es cosa hecha. Gabriela, can you wait 2 seconds before saying when I say action? Puede a mi ver con sosiego. Reposará muy satisfecha. ¡Action! Pues señor. ¡Action! Pues señor. ¿Qué es eso? ¿Aquella figura fue creación de mi afán? Action. ¿Qué es eso? ¿Aquella figura fue creación de mi afán? Action. ¿Qué es eso? ¿Aquella figura... Action. Un justo el de mi tía. Aquel. Action. Caballero. Dios le guarde. Hola, aquí el comendador se presenta muy bien. ¿O es ilusión de mi vista? ¿O es doña Inés el artista? Aquí no, con... no. Bien mortorio, si en vuestro alcázar mortorio, me, lo diré mal. Notorio. Bien mortorio. Notorio. Ok, echa más para allá, Por favor, quien convidaba a tu mesa viene por ti. Cámate, ¿dónde tú vas? Esa es la voz del comendador. ¿Por qué lo miras a él? Mira para acá, para que está aquí. ¿Dónde? Aquí, en el sur. Para la cámara. Norte. No, norte, para allá.
sur para acá. Sur para acá. Okay, este oeste. 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 Ok. Tú no vas a salir de aquí. Correct. No, me faltó rabia. Dale, dale. 3, 2. Siempre supuse que aquí no me habías esperado. Mientes, porque hice rimar. Action. Siempre supuse que aquí no me habías esperado. Mientes, porque... Ya. Yeah. ¿Qué bola? Estamos aquí en el parque en la 40 y la 72. Estamos tratando de grabar, ¿cómo se llama? Juan Tenorio. Está lloviendo. Y nos acaba de caer un aguacero. Son casi las 10 de la noche. ¡Ah, me cago! Bueno, Marta, ¿qué bola? Se piró. Acaba de perder una persona. Se piró. ¿Cómo se piró? Se fue. Esto, si no va para el blooper, yo no sé para dónde va. ¿No falta el hoyo? Comendador. La monja. Irene. Bueno, vamos a hacer eso. Inés, lo mismo.